yo voto por la coexistencia, yo voto por el respeto. Yo no quiero un YouTube politizado ni dividido. Yo quiero una plataforma libre de bullying contra la gente que piensa de una manera o de la otra. No sé. Hola a todos, aquí Gabriela una vez más. Este video realmente no lo pensé, o sea, realmente ni me arreglé, ni que la pestañinita. Nada, 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 así tal cual. Lo pensé porque hoy fue la polémica en todas las redes de Doña Kika Nieto expresando su posición frente a los gays, a la comunidad LGBTIQ. Me inspiré mucho en hacerlo porque realmente una de las cosas que yo abandono en la vida es, parce, no hay que pelear, no hay que fomentar odio, no hay que dividir porque, pues o sea, Colombia, hablando en primera persona, pues porque ella es colombiana, porque muchos de sus seguidores son colombianos, e incluso, bueno, latinoamericanos, eso pasa en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Estamos tan divididos, la política nos ha dividido tanto que ya, ya esto es como, ya no hay para dónde agarrar. Ya están los que odian a Uribe, los que lo aman, los que quieren ser, los que apoyan a Petro, los que no. Un millón de cosas, los que aprobaron el matrimonio, los que no, los que quieren quemar libros con los dueños, los que no. Son tantas cosas que ya, en serio, si tratamos de omitir esos temas entre amigos y familia, sería lo máximo. Con decirles que a mi grupo de WhatsApp me tocó decirles, huevón, ya, paren la cosa, no manden más cadenas, que nos vamos a volver como Venezuela. Porque en serio me va a volver loca y me va a salir todo el tiempo bombardeando cosas. Primo, si estás viendo esto, hicimos un gran equipo y lo logramos. Un video como eso y el argumento que tiene ella ni educa ni nos aporta, solamente que hace, nos divide. Y no divide a cualquier gente, divide a, en serio, seguidores de personas que incluso son tan valientes en arriesgarse en YouTube y en el país a demostrar otra cosa, que es la inclusión a la diferencia. Pues, ¿qué va a pasar? Se van a bombardear contra ella, con comentarios de odio, con comentarios tenaces, que yo creo que ella ni esperaba. ¿Y qué pasa? Entonces se divide, no solo en Colombia, sino ahora pasamos a otra plataforma, que es YouTube, a dividirnos más. ¿Por qué haces eso? Eso fue meterle, ella misma le dijo, me metí en la boca al lobo. Parce, pues corté ese pedazo y no lo mande y ya, haga un asco normal. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo, Gabriela, tuviera dos mamás lesbianas y son mis mamás? Esa es mi figura de familia. Y un gato, que sabe Lardo qué hizo, ¿no? Bueno, dos realmente, pero Paul no existe. O sea, Paul es una bola y no, ignórelo. Y veo ese video y digamos que soy fan, tengo posters, cosas, camisetas, todo autografiado de Kika. Si yo veo eso, ¿qué va a sentir? ¿Me va a sentir mal? Voy a decir, tal vez la odie o tal vez diga, o sea, mi mamá está mal, o sea, ¿qué ha pasado toda mi vida? Necesito un papá en mi vida, necesito algo. Y puede que no tengas todas las bases educativas que te hicieron aceptar una familia diferente como la de tus dos mamás, que te quiebres por una cosa que viste en YouTube. Obviamente, YouTube es una plataforma que nos ha llenado toda la vida y como que le dio paso a dejar los canales nacionales y todas esas vainas que vemos para refrescarnos un poco. Hay muchas historias increíbles, hay muchas cosas que a uno lo dejan pensando muchísimo y que se te derrumbe todo y tanto así que quieras odiar a tu familia. Eso es el problema de comentar algo que tú crees que es verídico, que tú crees que está en tu esencia, pero que sabes que puede lastimar o herir o en verdad hacer de todo con la susceptibilidad de tu audiencia. Son 5 millones de personas que la siguen, tal vez la mitad esté de acuerdo, tal vez la mitad no. Pero entonces, ¿qué va a pasar con los otros youtubers que también son gays, que han expresado su valentía, que han expresado un montón de cosas y que tal vez la gente con ideales un poco más liberales quepan en ella, la barraquera? ¿Qué va a pasar? Entonces toda la comunidad que esté a favor de Kika o que piense como ella, pues va a tener un como a desmeritar mucho más los contenidos que ellos hacen por el simple argumento, que es una falacia, de que ellos son homosexuales. Si yo tengo un amigo que le gusta el coco y a mí no, y si vamos a salir a comer y me dice, no, vamos a comer arroz con coco, o te dice arroz con coco, pues yo le voy a decir, no, men, a mí no me gusta, ¿sí? Comamos otra cosa que podamos comer los dos. Pasa muy parecido con esos temas, con la religión, con la política. Si uno en serio quiere evitar ese problema, no lo haga. Y los influyentes, los influencers en este mundo digital, creo que deberían pensar un poco más con cabeza fría lo que van a comentar. Porque en serio,
es muy peligroso, muy, muy peligroso tratar temas así. O sea, y qué feo que YouTube se vuelva una plataforma de odio. Yo estoy cansada de tanto odio familiar por WhatsApp con las cadenas políticas porque estamos en elecciones. Y más aún, de todas las cosas que uno ve en las redes sociales. Uno al menos sabe que YouTube uno se puede distraer, que conoce la historia de lo otro, que es empoderamiento. Hay muchas cosas que están como cruzándose y que a uno le inspiran. ¿A mí qué me inspira ese video? Si yo soy de un lado o del otro, si yo creo que es verdad o no creo que es verdad, pues entonces voy a estar como, ay, ya no va a ver esta nena porque piensa que no. O uff, la amo porque entonces sí, hombre y mujer, toda la vaina. Además que parte del discurso es como, no, yo no puedo juzgar, solo Dios los juzga, pero Dios los hizo hombre y mujer. Es como decir implícitamente que está mal, porque él creó a dos personas y ajá. Pero ¿desde hace cuánto existen los gays, no? Y bueno, hay más controversias, ya estamos en 2018. Tanto así que la sigla LGBT se ha expandido. Y eso son cosas que deben respetarse. Yo voto por la coexistencia, yo voto por el respeto. Yo no quiero un YouTube politizado ni dividido. Yo quiero una plataforma libre de bullying contra la gente que piensa de una manera o de la otra. No sé, es como para pensar. Y ese era todo lo que tenía que decir, porque se me sienta aludida o no con el tema, pues se me hace muy feo. Se me hace muy feo, yo no publicaría como cosas que en serio pueden ser usadas en mi contra. Y gracias por verlo, de verdad, gracias por verlo hasta acá. Si tienen cosas que quieran decirme, pues pueden hacerlo. Uy, soy toda española, pueden hacerlo, Olive, todo es para todos. Y ya, aparte de esto, mucha gente me ha escrito por Twitter que como que le gustan estas cosas. Entonces, pues, si ya saben y no me han seguido en Twitter, pues pueden hacerlo. Y también las otras redes sociales. ¡Nos vemos por ahí! ¡Chaito! Falta aclarar, esto no lo hago para decirle que la odio. No, yo no odio a nadie, la verdad. Solo odio el coco y la guanábana. Sino solamente quiero expresar mis cosas y mi reacción frente a este video. Paz.